pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Guarda tu corazón. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: «El Señor te reprenda». Carta de Judas, capítulo 1, verso 9. Hace unos días, en las noticias, hablaban de que en España los conductores pierden rápidamente los nervios y se insultan. Cosas como tonto, estúpido o animal son de las más suaves y hermosas perlas con las que nos regalamos a diario cuando vamos al volante. Claro está que los que estáis leyendo o escuchando estas líneas no os encontráis entre este selecto grupo de espadachines de la lengua, espero. Sin embargo, sí que casi todos nosotros, en algún momento pasado o presente, nos hemos comportado así. Veamos. ¿Qué indica o representa el insulto en nuestras vidas? Ante todo, una derrota. El insulto, no lo dudes, es la principal actitud del derrotado, del que ya no tiene ningún recurso ante la situación que vive. Y es entonces cuando, como un niño con pataleta, lleno de incontrolable impotencia, llena su boca de basura y comienza a lanzarla por doquier. Repito, esto no es ni lo que nos enseña la Biblia, ni lo que se corresponde con un nacido de nuevo que tiene al Espíritu Santo como su ayudador habitando en su vida. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán gran bosque enciende un pequeño fuego. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Ella misma es inflamada por el infierno. Carta de Santiago, capítulo 3, versos 2, 5 y 6. No estoy hablando de ser malvado ni de ser olvidadizo a lo que Dios demanda de nosotros, pero sí de no dejarnos arrastrar por las artimañas del mal y caer en el insulto o arrastrados por la ira. El mal no descansa. No te creas nunca que estás por encima del mal. Cuidémonos y pidamos siempre a Dios que nos libre de todo mal. Dios es omnipotente, por lo que puede dominar el mal. Puede, y de hecho es así, y lo hace. Y en la medida en que podamos enfrentarlo, nos lleva a ello. ¿Por qué? Porque hemos de ser fortalecidos y debemos de enfrentarnos a los enemigos que quieren destruirnos. Solo después de una batalla se consigue una victoria. Dijo también el Señor: «Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos». Evangelio de Lucas, capítulo 22, versos 31 y 32. Puede que en la batalla que estás librando te sientas sobrepasado por todos y por todo, o puede que te sientas atascado sin ver la salida. Tal vez has sido golpeado y estás herido, y quien lo hizo se dio a la fuga. O quizás en el semáforo de tus sueños no acaba de ponerse en verde. No desesperes. Hay alguien rogando por ti. Hay alguien que guarda tu entrada y tu salida.
No creas ni por un momento que estás derrotado. No permitas que el maligno te arrastre a su terreno. Cuidemos nuestras lenguas, cuidemos nuestros ojos y cuidemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.